Un saludito aquí a la Fuerza Lavasoriana. Quiero hacer otro pequeño video para explicarle un puntito acerca de un tema que la Watchtower confunde mucho, y es el tema de el alma. Para la Watchtower ellos tienen varios significados para bíblicamente para la palabra alma. En la Biblia misma de ello, en las últimas páginas, podemos ver aquí, ¿ve? Que para ello los animales son almas. Y te dan todos los textos donde explican eso. También la persona, ¿ve? O el individuo viviente es un alma. Aquí están todos los textos donde te explican eso. También el alma, la criatura es mortal. ¿Ve? Traen los textos donde explican eso. También el alma, bíblicamente, es la vida. ¿Ve? Y la persona inteligente, o sea, el intelecto de la persona. Aquí están los textos donde lo explican. El alma también es el alma se diferencia del espíritu. También dicen que el alma es diferente al espíritu, y te da los textos, y dicen que Dios tiene alma también, y te dan los textos. Pero básicamente los testigos de Jehová se enfoca en dos puntos cuando tú le hablas de que el ser humano tiene alma. Y es en lo que la Watchtower, a pesar de que esta Biblia, ¿ve?, dice todas esas definiciones para alma, bíblicamente, ¿ve?, traducción Nuevo Mundo, ellos se enfocan más en lo que dice razonamiento a partir de la escritura. Bajo el tema alma, página 32, se enfoca más en la parte que es el ser humano mismo, ¿ve? Según explican aquí, o un animal, ¿ve? Los animales son almas. ¿Ve? No una parte espiritual del hombre. Es un poco contradictorio, porque aquí mismo en la Biblia de ellos, ellos sostienen que el alma es diferenciada del espíritu. ¿Ve? El alma es diferenciada del espíritu, y te dan los textos donde prueba que el alma es diferente al espíritu. Porque el espíritu es la energía, el aliento de vida. Por eso es que te digo que es un poco contradictorio, porque en este libro pues solamente define más dos partes del alma. Define la parte de animal y de la persona misma como alma. Y en su Biblia acá pues te dan diferentes significados bíblicos para la palabra alma. Pero básicamente los testigos de Jehová no creen que el ser humano tenga un alma. Sino que cuando Dios creó al hombre en Génesis, el hombre pasó a ser un alma viviente, un ser viviente, compuesto de cuerpo físico y de espíritu, de vida. Pero obviamente tenía que tener emociones y voluntad, y eso es el alma, emociones y voluntad. ¿Por qué sabemos que eso es el alma? Porque en Mateo 26:38, Jesús mismo dijo, cuando se le estaba por llegar su hora, dijo a sus discípulos, Mateo 26:38, dijo: mi alma está afligida hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ve, Jesucristo aquí dice que su alma está afligida. Si el alma es solamente el cuerpo, ¿su cuerpo está afligido? No. Si el alma es solamente la energía de vida que hay en él, ¿está afligido? No, porque
Él se está refiriendo a sus emociones y voluntad, ¿ve? Por eso es una parte diferente al cuerpo y al espíritu, porque es la parte espiritual del intelecto, ¿ve? Como dice su misma Biblia, aquí, ¿ve? Dice alma, vida como persona inteligente, o sea, el intelecto, emociones y voluntad. O sea, que es algo diferente al cuerpo y al espíritu. Que también en su misma Biblia, aquí en el alma diferente al espíritu, del espíritu. O sea, que básicamente es algo contradictorio que yo mismo tenga un texto que diferencian el alma del espíritu y solamente se ajusten a una sola interpretación, que es el ser integrado o solamente un animal es alma. O sea, porque ya se probó que en Mateo 26:38 Jesús mismo dice que su alma está afligida. Y sabemos que no está hablando de su cuerpo, tampoco está hablando de un animal como alma, tampoco estaba hablando de su espíritu o energía de vida o vida. Él está hablando de una parte interna, emocional, consciente, que tiene emociones. Porque el alma en sí es eso. Todo ser viviente tiene un alma, porque todo ser viviente tiene emociones y voluntad. De hecho, en la misma Biblia de los Testigos sostiene que Dios, ¿ve? Dios tiene alma y te da los textos. ¿Por qué? Porque Dios tiene emociones y voluntad, que es lo mismo que puso en el hombre. Dios puso en el hombre emociones y voluntad, puso alma. Pero como el texto no dice, el texto de Génesis, cuando Dios crea al hombre, no dice que Dios puso emociones y voluntad, pero los testigos piensan que es como un tipo de ser sin emociones y voluntad, solamente energía y cuerpo, energía y cuerpo. Y sabemos que los seres humanos no somos energía y cuerpo solamente, somos energía, cuerpo y emociones y voluntad. Por eso tenemos carácter, conducta, personalidad propia. Porque tenemos emociones y voluntad, intelecto. Es el puntito que yo quería traer, porque su misma Biblia pues hace tantas aclaraciones del uso de alma, y sin embargo ellos se enfatizan en una sola interpretación, en el ser compuesto solamente de espíritu y cuerpo, o energía y cuerpo. Y sacan por un lado la parte emocional de la voluntad, que es alma también, como ya mismo en Mateo 26:38, donde Jesús mismo dice: mi alma está afligida. O sea, mi alma, mi ser interno está triste. Mi alma es ese ser donde está la voluntad, emociones, sentimiento, pensamiento, intelecto, conciencia. Eso es el alma. Y en Mateo 26:38, pues Jesús lo aclara de esa manera. De hecho, hay otro texto que ahora mismo no recuerdo, pero creo que aquí la Biblia de los Testigos lo está citando, donde dice que hay que la palabra de Dios divide el alma, o sea, divide tus emociones, intelecto, voluntad, de tu espíritu, que es una espada de doble filo que divide el alma del espíritu. O sea que hay un alma y un espíritu que puede ser dividida por la palabra de Dios. También hay otro texto que no recuerdo ahora mismo cuál es el texto, pero que dice que el hombre es... que Dios santifique todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ve? Cada una de esas partes tiene que ser santificada.
Por eso es que te digo que si cada una de esas partes existen y cuando tú unes todas esas partes también al complemento de esa unidad se le llame alma viviente, pues entonces, ¿por qué negar que exista un alma? Si el hombre tiene cuerpo físico, tiene energía dada por Dios de vida y tiene emociones, intelecto y voluntad, que es alma también. Y es lo que los testigos pues no entienden, porque la Watchtower juega mucho con estos textos y con estas interpretaciones de lo que es alma. Y lo limita a una sola manera de verlo. Y quería traerle ese puntito para que meditaran en ello, y muchas gracias a todos.